El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor. Nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando en que en ese gabinete está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el procurador, debería de estar el secretario del Desarrollo Económico, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Digo todo esto porque en esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento. No se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se utilice al ejército con ese propósito. Que regresen los soldados a los cuarteles. Ya, por acuerdo de la presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo a la seguridad pública.